noches, bienvenidos a este informativo Punto y Coma Oaxaca, que corresponde a este viernes ya, 8 de abril del 2016, cerrando esta semana bastante intensa en cuanto a la política en las últimas horas, por supuesto con la visita de los candidatos estatales, pero también bueno, con lo local, con los movimientos a la presidencia municipal de Tuxtepec, sobre todo del Partido Revolucionario Institucional. Hoy Fernando Bautista ofreció una conferencia de prensa muy temprano para ofrecer las explicaciones a la prensa y al pueblo de Tuxtepec de su decisión, como ya lo adelantó anoche aquí mismo en este estudio, de renuncia al PRI y también de la búsqueda de su eventual candidatura en otro partido político. Pero no fue lo único que se pudo conseguir esta mañana, sino que también platicamos con el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, precisamente a quien acusa, Miguel Ángel Grajales Ortiz, a quien acusa de que es parte de la cúpula que lo han dejado fuera, a pesar de los compromisos y del apoyo que tenía de Alejandro Murat. Pues platicamos con el doctor Grajales y va a usted a escuchar también lo que nos dijo al respecto de estos temas. Con quien también platicamos es con el líder de la Unión General Obrera Campesina y Popular, la UGOCEP, Benjamín Tomás Miguel, la parte que le toca al PRI, la parte de UGOCEP del PRI, una importante cantidad de militantes. Ellos también renunciarán al PRI y se irán con Fernando Bautista Dávila. Esto también se lo va a platicar el propio regidor del Ayuntamiento de Tuxtepec, líder de esta organización, más adelante también. Bueno, pues platicamos con el secretario municipal, que nos habla acerca pues de estos permisos, nos habla acerca de las licencias que están solicitando algunos funcionarios municipales para integrarse a las campañas. Y hay dos por lo menos que ya hicieron movimientos para poderse integrar a los movimientos políticos, y de eso nos va a platicar Alberto Chávez. Y además platicamos con él también sobre las amonestaciones públicas que le ha hecho el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al Ayuntamiento de Tuxtepec, y pues resulta que dice que ellos no han sido notificados de nada de esto, o por lo menos él dice que no tiene notificación alguna del instituto sobre estas sanciones que le van a aplicar, ni siquiera de la solicitud de información que originó la sanción que le aplica el IEP. Con eso también le va a platicar más adelante. Y bueno, pues platicamos también con Francisco Niño, quien nos dice que ya después de haber sido electo el candidato del PRD a la presidencia municipal, a este partido le toca poner al presidente, entonces prácticamente será el abanderado de la coalición PRD-PAN, y será el próximo martes, dijo, cuando ya esté inscribiendo su planilla, que ya está prácticamente terminada y lista y negociada con la gente del PAN para poder llevar su planilla completa para esta coalición y buscar la presidencia municipal pues de Tuxtepec. También platicamos con la gente que tiene que organizar los foros juveniles de las redes de jóvenes de Alejandro Murat Hinojosa, y hablan pues de las propuestas que se pudieron generar de parte de los jóvenes de Tuxtepec, que les serán llevadas directamente al candidato para que las traduzca en acciones de gobierno y políticas públicas para el estado de Oaxaca, de llegar a ser él el gobernador del estado. Y bueno, también información importante del propio Alejandro Murat le tenemos más adelante, y del doctor Sergio Sánchez Fentanes, que también anda en actividad bastante fuerte. Todo esto le tenemos esta noche aquí en el informativo. Vamos a una pausa y regresamos para presentarle todo esto que le tenemos ya. Informativo Punto y Coma. El informativo de la noticia está en Punto y Coma. Búscanos en Facebook como Punto y Coma, y síguenos en Twitter, @Punto y Coma OAX. Búscanos en YouTube como Punto y Coma. Informativo Punto y Coma.
Restaurante Espadas Casablanca, ubicado en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Le ofrecemos un rico buffet en sus desayunos de 7 a 12 del día, barra de ensaladas, exquisitos jugos naturales de frutas de la región. Deleítate con nosotros, exquisitos guisados, ensaladas, pastas, carnes y la especialidad en cortes de espada picaña, sirlón, arrachera y costilla, acompañado por exquisitos vinos nacionales y de importación. Contamos con amplios salones totalmente climatizados para que comparta con sus invitados fiestas y reuniones. 5 de mayo, esquina Hidalgo, a una cuadra del Zócalo, en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Restaurar Espadas Casablanca. De regreso con ustedes, el análisis de la información, punto y coma, Oaxaca. Con una producción de Estrada Asociados y Consultores, estamos ofreciéndoles este espacio, el análisis de la noticia, entrevistas y sobre todo, qué está sucediendo en su entorno en el ámbito local, regional, desde el corazón de la cuenca del Papaloapan. De regreso, el análisis de la noticia a través de punto y coma, Oaxaca. Siga nuestra plataforma www.icoma.m. Soy su amigo y servidor Bartolo Estrada a través del análisis de la noticia en Punto y Coma, Oaxaca. Los esperamos cada semana. Hoy esta mañana y le damos la bienvenida con esto a nuestro director general Bartolo Estrada en esta mesa de Punto y Coma. Escuchamos esta mañana, tuvimos la oportunidad de platicar con Fernando Bautista Ávila, quien convocó una conferencia de prensa y habló de los temas que ya el día de ayer había adelantado en exclusiva aquí en Punto y Coma, Oaxaca. Vamos a escuchar lo que dijo, amplió un poco más ante las preguntas de los compañeros y habló también, ya detalló un poco más sobre la reunión que tuvo con Alejandro Murat la madrugada del jueves, la última que tuvo ya de acercamiento con Alejandro Murat antes de tomar la decisión de dejar el Partido Revolución Institucional. Vamos a ver lo que dijo esta mañana. Sí, primeramente darle las gracias, agradecerles a todos los amigos y los medios de comunicación. Ustedes han sido testigos de los años de trabajo, de lo que hemos hecho para construir un proyecto de trabajo hacia nuestro municipio. Agradecerles a todos. Sí, el día de ayer tuvimos una reunión con líderes, representantes, comités de trabajo de la fundación, gente que nos ayuda a coordinar actividades en los diferentes rincones de nuestro municipio, de las comunidades y de las colonias. Y ayer logramos tomar una decisión entre todos. Y ellos pidieron que debo de aparecer en la boleta para esta elección que se avecina. Y debemos de participar. De esa manera lo vamos a hacer. Esa fue la decisión del día de ayer. ¿Con qué partido político? Bueno, hemos tenido la invitación de varios partidos. Los abogados están checando todo y haciendo los trámites necesarios. No hemos tomado la decisión, soy muy claro. Serán ustedes los primeros en saber el día que tomemos alguna decisión. Yo he tenido la invitación de todos y de varios partidos, desde Nueva Alianza, desde el PUP, desde el PSD, varios partidos como también el PT, al igual también como el PES. Estamos analizando, ¿no? En su momento nosotros le daremos la información el día que se tome la decisión, juntos con los líderes, los representantes, los ciudadanos, todos juntos, la gente de nuestro municipio. Fernando, ¿qué falló? ¿El PRI o el amigo, el candidato a la gubernatura del estado, en este caso Alejandro Moreno, no ha cumplido lo que ya argumentabas tú, que tenías ya la candidatura? Bueno, la cúpula ha tomado la decisión. La cúpula son quienes siempre en cada elección han decidido. A lo mejor porque no pertenezco a la cúpula, porque no tengo un apellido de abolengo, o porque hablo una lengua indígena y pertenezco a la clase baja, a lo mejor por eso no fui y no pertenezco a los que siempre toman las decisiones. O a lo mejor porque no soy un agachón, ¿no? Y no soy un títere de nadie. A lo mejor por eso. Pero siempre voy a hacer lo que el pueblo dice. Siempre las decisiones serán
en base a los comentarios, en base a las decisiones de los ciudadanos, en base a lo que los líderes y todos comenten. Fernando, en la última encuesta que presentas ante el PRI, ¿estabas arriba de 5.000 reyes? Ha sido siempre el trabajo que hemos hecho de 5 años lo que nos ha dado la posición, y sobre todo los que la sociedad ha visto el trabajo que hemos venido haciendo. Eso nos ha dado la oportunidad de estar en el ánimo, y las encuestas, al igual como la que nosotros tenemos, al igual como lo que muchos saben, la ciudadanía es quien califica, la ciudadanía es quien sabe. Pero hoy por hoy hemos construido un proyecto y nos ha dado la oportunidad de estar en el ánimo de la sociedad y sobre todo estar arriba de las encuestas. Bueno, primeramente les quiero decir que la invitación de diferentes partidos, la invitación de varios partidos, la he tenido. Nosotros estamos analizando, porque no se trata de la decisión de Fernando Bautista Dávila, se trata de la decisión de todos los que nos han ayudado a construir un proyecto. Se trata de lo que quieren los representantes, los líderes, los comités de trabajo, las colonias, las comunidades. De eso se trata. No se trata de la decisión de Fernando. Hemos recibido la invitación de varios partidos. Estamos en el análisis de tomar la mejor decisión en su momento, y al igual se lo vamos a informar a todos. Sí hemos recibido la invitación de todos, y ha sucedido hace más de, que le gusta a ustedes, de estos días que han transcurrido, y pues estamos en esa parte del análisis. Señor, contrario a lo que comentaba mi compañero Galván, hace unos minutos platicando con el dirigente del PP, Juan Bautista Dávila, miembro de la dirigencia, él comentaba que para ellos el candidato del PT aquí en Tuxtepec era usted, que es una propuesta a nivel nacional. ¿De qué se trata entonces? ¿A qué está jugando este partido? Bueno, yo soy muy respetuoso de lo que cada partido en estos momentos digan. Yo lo que sí voy a aceptar es que sí he tenido la invitación de todos y estamos en esa etapa del análisis. Mis respetos para todos ellos, y con todo gusto, cuando se tome una decisión por el partido que sea, serán ustedes los primeros en saber, al igual como han estado al pendiente de todas las acciones y trabajos que hemos hecho en 5 años. Por supuesto, porque debe de ser de esa manera. El día que Alejandro tuvo una gira por la cuenca, y en donde tuvo también un evento, varios eventos en nuestro municipio, eventos en donde no fui invitado, a la 1:00 a.m. tuve una llamada para poder reunirme con él, y por supuesto, porque debe de ser de esa manera, informar y platicar sobre la decisión que se tiene que tomar, porque los proyectos políticos tienen fecha de caducidad y la amistad no tiene fecha de caducidad. Y cuando existe una amistad y cuando existen aspiraciones, él en el mundo de la política rumbo a la gubernatura y mi aspiración hacia la presidencia municipal son dos cosas que no se tiene que son dos cuestiones que no se tienen que unir, o no se tiene que confundir. La amistad es una cosa y el proyecto político es otra. ¿La acompañará la comisión de enlace a donde vayas tú con tu proyecto? Siempre he hablado de un proyecto incluyente, y las primeras preguntas que debemos de hacer es que si las personas que han creído en el proyecto, y en el momento que tengamos que tomemos la decisión por qué partido y tengamos que armar alguna planilla, la primera pregunta será si están decididos a servir, si van con ganas de servir. Si van con esa intención, yo creo que podemos integrar a todos, porque definitivamente
En Tuxtepec existen diferentes grupos sociales, existen muchas organizaciones, existe, vaya, mucha gente que quiere algo diferente para Tuxtepec, mucha gente que quiere servir a Tuxtepec, y lo vamos a integrar de esa manera el día que tengamos la oportunidad. Y vuelvo a lo mismo, serán ustedes los primeros en saber. Contador, en caso de que se llegara a presentar la candidatura a la presidencia municipal por el PT, ahí se va a encontrar con un personaje que le bloqueó las puertas en el PAN, Alfredo Aú. ¿Cómo sería la relación con él ahora en el PT? Vuelvo a lo mismo, en la política no existen amigos, enemigos, existen amigos. Tenemos que aprender a incluir, tenemos que aprender a trabajar juntos. Si somos de ideales diferentes, tenemos que buscar entre todos un punto de coincidencia. Y ese punto de coincidencia nos va a ayudar a construir lo que Tuxtepec necesita. Tenemos que trabajar juntos, todos. Todos tenemos que trabajar juntos. Fernando, ¿qué le dices a Silvino? ¿Qué opinas de la edad de Silvino, a toda la gente que está de este lado, de los civilistas, que por lo que nos dices, contribuyeron a que no fueras tú el candidato? Bueno, mis respetos para todos ellos. Silvino es un empresario, es una persona con quien hemos tenido, pues hemos estado en contacto, y de igual manera también en la política es una competencia sana. Hoy por hoy la cúpula no me dio la oportunidad, no tomó en cuenta la voluntad del pueblo y nuevamente la designación o la imposición, pero nosotros tenemos que tomar una decisión juntos, y hoy por hoy se ha decidido aparecer en la boleta y participar. ¿Crees que este bloqueo por parte del PRI pudo haber obedecido a este movimiento que estuviste cuando se tomó las oficinas del PRI, exigieron la salida de quienes en el momento estaban en la dirigencia municipal para meter a gente de la Comisión de la SEC? Bueno, esas son cuestiones que yo creo que si eso orilló a la toma de decisión, yo creo que son ellos quienes tienen esa información. Cuando te refieres a la Bueno, yo creo que es una suma de todas las opiniones en donde se reúnen los que toman decisiones, y por supuesto entre ellos estuvo Alejandro Murat en la toma de decisiones, entre eso todos los que están en esa posición para poder decidir, pues son ellos, ¿no? Definitivamente son esas decisiones quienes hoy por hoy no valoraron la opinión del pueblo, nuevamente a la imposición y nuevamente a la decisión de cúpula y de grupos. Yo nunca voy a exigir ser candidato porque le aposté a un proyecto, sino es por el trabajo que me respalda, es por el trabajo o el ánimo en el que estoy con la sociedad. Pero no voy a exigir porque fui leal. Definitivamente son valores que ellos debieron haber tomado en cuenta, si en dado caso consideran que mi contribución hacia su proyecto les sirvió. Pero si no valoraron eso, pues ya son cuestiones muy respetables. Cuando inició su carrera en la política, se afilió al PAN, ¿qué fue lo que lo iba a dejar entrar? Lo mismo, porque no hemos encontrado la oportunidad de participar y sobre todo hacer lo que el pueblo quiere. Hay partidos que en cúpulas toman sus decisiones y creo que hoy por hoy lo seguimos viendo. Pero nosotros hemos tomado una decisión juntos con los representantes, líderes de todo nuestro municipio. Hoy por hoy vamos a hacer lo que el pueblo quiere. Ellos me han pedido participar, ellos me han pedido aparecer en la boleta. Aún con las ofertas que tuve del partido, yo no busco un trabajo. Yo no busco tener un empleo y llenarme la bolsa de dinero. Yo no voy a traicionar el apoyo y el respaldo del pueblo. Hoy por hoy hemos tomado la decisión de participar. No traicioné a mi pueblo, no traicioné a la gente que ha depositado la confianza en mí, aún con las ofertas, aún con todos los que me han ofrecido. Yo
no busco posiciones para mí. No, nadie podrá comprar mis ideales ni mis principios. El objetivo está marcado y la decisión la hemos tomado entre todos. Es aparecer sobornar, en la boleta. ¿Te quisieron sobornar ofreciéndote otro cargo para que quedaras contento o aplacar y no siguieras con tu intención de buscar la presidencia? Pero como yo me debo a mi pueblo, como yo me debo a los líderes, como yo me debo a mi gente, si la palabra es sobornar, no sé si sea la palabra correcta, ¿sí? Pero lo que sí sé es que no voy a dejar a un lado mis principios, mis ideales, por tener un cargo, por tener un sueldo. El objetivo es cambiar el rumbo de Tuxtepec porque la ciudadanía se lo merece. Estamos ante una oportunidad para participar. Es el pueblo quien tomará la mejor decisión. Es el pueblo quien valora realmente lo que hemos hecho, lo que hemos construido, pero sobre todo con acciones los resultados que hemos dado. El único objetivo es hacer a mayor escala ante la sociedad lo que con una fundación hemos hecho en varios años. Bueno, esto es lo que dijo esta mañana el empresario, también, bueno, pues el ahora exprista Fernando Bautista Dávila. Una conferencia en donde pues habló de todo, Bartolo, se habló bastante directo, creo que al estilo, bueno, pues, obviamente de Fernando, muy respetuoso siempre, muy mesurado en lo que dice, pero pues creo que reveló dos, tres puntos importantes en cuanto a la relación al final de estos últimos días, la relación ya con Alejandro Murat y con el grupo que está impulsando a Silvino Reyes y el grupo que está dentro de la dirigencia municipal del PRI. Habló ahí pues acerca de cómo fueron las últimas horas prácticamente como priista, ¿no? Buenas noches, Iván. Buenas noches. Efectivamente, yo creo que hay algo importante que está señalando los medios de comunicación y que yo no lo veo por ningún lado. Primero, hablan de la renuncia al PRI. Yo estuve anoche en la presentación del escrito que hace Fernando Bautista al la sede del Comité Municipal del Partido, donde fue recibido por la ingeniera Ruizela Cano. Y en ese documento que dio lectura la propia secretaria general del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, nunca señala la renuncia como militante del PRI, señala la renuncia, el retiro, dice, de su candidatura de manera irrevocable. Es decir, hasta este momento no ha habido o prueba al contrario, que se me demuestre que el señor Fernando Bautista haya renunciado al PRI. Está renunciando a la candidatura de la que fue objeto, a la que reza el documento, que se inscribió el 26 de febrero, como cita la propia convocatoria. Hasta ahorita, bueno, pues no he visto un documento alguno o que él manifieste de viva voz que renunció al PRI. Renuncia a la candidatura y está en busca está en el momento de decidir por qué partido pues iría. Habla de que tiene ofertas de varios partidos, obviamente que al irse o al aceptar la oferta de algún partido político, pues tendrá que presentar ya su renuncia formal. Eso lo establecen los propios lineamientos del Código Electoral y la Ley General de Instituciones y la Ley General de Partidos Políticos, ¿no? Cuando algún partido político, él decida tomar la participación, que dice que el día 5 de junio estará en la boleta, pues tendrá que pasar todo el procedimiento de inscripción en el partido que lo vaya a cobijar, y en ese momento pues tendrá que presentar sus renuncias. Contextualizando esto, bueno, pues Fernando ha sido una gente que ha estado pues en el proyecto de Alejandro, de Biel Pérez Magaña desde hace 3 años, ¿no? Cuando también estuvo la inquietud de participar en el proceso electoral, ya debo recordar de aquella famosa lista de 10 entre los que destaca el presidente municipal de Tuxtepec, Oaxaca, y que bueno, pues también participaron. Ahora vemos a dos actores que participaron hace 3 años, que es Silvino y que es Fernando Bautista. Ambos traen un trabajo de 5 años. Los dos traen un trabajo de 5 años. A Silvino fue negociado el proceso pasado. Todos sabemos perfectamente bien que se le otorgaron 2 regidurías y que bueno, pues en ese momento aguantó, y que posteriormente, como premio de consolación, le dieron la suplencia de Diputación Federal.
con Amaro. Y yo creo que ahí pues no hay forma de distinción en manera de defenestrar el trabajo político que han realizado. Definitivamente los dos han apuntalado los proyectos políticos de Biel Pérez Magaña en su momento, y que ahora, bueno, pues como él lo cita, pues abrazó el proyecto político de Alejandro Murat, y que no se trata de una decisión de lealtades el hecho de que haya sido leal al proyecto de Pérez Magaña y que ahora sea leal al proyecto de Alejandro Murat. Eso no es una situación que lo lleve a considerarse que tenía ya la candidatura en la bolsa, ¿no? Sino tanto Silvino como Alejandro Murat, incluso el propio Miguel Ángel Grajales, que en su momento también se destapa como aspirante, pues yo creo que les lleva ventaja en el trabajo partidista. Sí, pues el doctor Grajales tiene una mayor participación, mayor tiene mayor antigüedad en el trabajo de partido, y ha estado en los proyectos desde que Biel Pérez Magaña fue candidato a la presidencia municipal por Tuxtepec, Oaxaca, ¿no? Pero ellos dos mismos, ¿no? Y, otro proceso. Así es, y entonces, bueno, pues ahí está la situación, ¿no? El hecho de que Fernando no haya llegado a la presidencia municipal, o más bien no es que no haya llegado, sino que simple y sencillamente con la misma forma que tiene el partido de operar, que lo hizo el año pasado, el proceso pasado, también designó la convocatoria. Hay que irnos un poquito al contexto de esto. El PRI lanza una convocatoria en la que dice que Tuxtepec, Oaxaca, se realizará el proceso de selección intrapartidaria para ser candidato a la presidencia municipal a través de un proceso que se llama convención de delegados. Así fue también el año pasado, el proceso pasado, y que, bueno, pues por razones X, Z o Y, que lo juzgue quien lo considere pertinente, hubo incluso una serie de mentiras propias por el presidente del partido en aquel entonces, Juan José Moreno Sada, donde dice que se suspende tal convención de delegados porque hubo cognato de violencia y que hubo no sé qué, y que eso no fue cierto. Pero eso lo hace en un informe circunstanciado que le pide el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando es impugnado por Rey Acosta y Antonio Estrada Campechano. Y en ese sentido, bueno, ahora fue lo mismo, ¿no? Con otro diseño, presentaron un examen, los requisitos fue presentar un examen, y entonces en el dictamen que emite la Comisión de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del Partido, pues tanto a la presidencia municipal, a la candidatura de Tuxtepec, como a la de Cosolapa, Oaxaca y Acatlán, las declara desiertas. ¿Sí? Entonces, las declara desiertas, pero definitivamente adolece ahí de cuál es el procedimiento de selección, porque el procedimiento de selección sigue. La Comisión de Procesos Internos no explica ni dice cómo va a decidir, ¿sí?, el proceso de selección en este caso que quedaba de Fernando Bautista, y ya nada más de Nayo Soriano y Fernando y Silvino. Porque Gabriel Cuella ya se había ido a la diputación local. Bueno, en ese sentido se esperó, se dijo que los tiempos iban a ser hasta el día 7, que donde se vence el plazo ayer. Prácticamente. Se vence ayer. O se venció ayer el plazo de la inscripción que da el IECO para presentarse, para registrarse como candidatos. Es el periodo que además, pues saliendo un poquito del contexto, el IECO amplió el plazo hasta el día 14. Bien. No se dieron las condiciones, se rumora una serie de situaciones, y que además hasta este momento no se puede decir que Fernando o que Silvino ya fueron ya se decidieron, ¿no? En la ola de rumores y en los acuerdos políticos y en lo que señala el propio Fernando Bautista, pues a él sí le dijeron, ¿no? La cúpula del poder dice incluso que platicó con Alejandro Murat y este le dijo que no iba a la candidatura, que lo apoyaran su proyecto político, y le hace una oferta, según lo que señala Fernando Bautista, de una delegación federal, de unas regidurías, y que pues esas razones él no la acepta, ¿no? Bueno, esos son una serie de rumores. Jurídicamente, del desarrollo del proceso no se ha llevado a cabo, no se ha concluido, ¿sí? Están hecho pelotas. Sale por ahí de repente un Biel Pérez Magaña en el registro de candidato de Alejandro Murat porque no se había presentado, porque
unos decían que estaba enojado, en fin, lo que ustedes quieran. No se había presentado la mesa de negociación, no se habían dado las negociaciones, y parece ser que una de las negociaciones que tuvo en la mesa para que Biel, sine qua non, estuviera en el registro de Alejandro Murat, pues fue eso, ¿no? Entonces aparece en el registro ya, y ahí se ve de la mano de las niñas y él acompañándolo al registro ante el Instituto Estatal Electoral. Y de ahí surgen una serie de rumores, rumores digo porque no, porque oficialmente no se ha hecho, no se ha metido un dictamen ni por el Comité Ejecutivo Nacional ni por el Comité Directivo Estatal del PRI, donde diga que Silvino Reyes es el candidato, sino que ha sido una serie de cuestiones, sí, trascendido, y me he sentado y he platicado con Alejandro y he platicado con Eviel. Curiosamente, y me da risa, y lo hablo en sentido figurado, quien decide, quien toma las decisiones de las candidaturas, lo dice la propia convocatoria, no lo digo yo, no es Alejandro Guzmán, no es Alejandro Murat, ni tampoco Eviel Pérez Magaña, es la Comisión de Procesos Internos del Partido, y parece ser que la Comisión de Procesos Internos del Partido está rumbada por allá, ¿no? Y que el poder de decisión en estos momentos de Alejandro Murat y de Eviel Pérez Magaña rebasa las expectativas y las condiciones que están estipuladas en una convocatoria y que son propias de decisiones del Comité Directivo o del Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Y en ese sentido, como tú dices, se han dado supuestos. De uno y de otro lado se han hablado de que ya Silvino es el candidato, de que fulano de tal ya se negoció y que en fin, pero bueno, ante esa circunstancia pues orilló a así dice el documento, a Fernando Bautista tomar una decisión de retirar su candidatura, su registro de candidato, toda vez porque no hubo condiciones. ¿Sí? Hasta este momento señala él en su escrito que no se le ha informado cuál va a ser el procedimiento de selección después de que la Comisión de Procesos Internos declaró desierta la elección para Tuxtepec, que había sido decretada, no me acuerdo si en la 14, en el punto 14 del acuerdo, que serían dentro de otros municipios, se designaría el proceso de selección interna a través de lo que es la convención de delegados. Entonces, bueno, pues ahí está ese documento que presenta el día de ayer. Yo no veo por ahí que diga que renuncia al partido, obviamente que esto está bien analizado, no renuncia al partido porque entonces en estos momentos pues se queda sin derecho alguno de poder refutar o decir las cosas, ¿no? Lo está haciendo como renuncia a la candidatura a la presidencia municipal. Y bueno, pues ahí da sus condiciones. ¿Y esto le sirve por esta intención de buscarlo en otro lado, no? O sea, no le imposibilitaría ya, o sea, si ya no es candidato del PRI, entonces prácticamente sí tendría entonces oportunidad de buscar en otro, sí, partido, claro, ¿no? Claro. Y ahora la ley no le impide estar registrado en dos lados, ¿no? Que era más o menos de lo de que especulaban con Benjamín Robles, ¿no? Sí, y es exactamente, va con la misma vía, ¿no? No, es a nivel local, ¿no? Y jurídicamente está sustentado o analizado. Primero, bueno, pues no puede participar o no puede ser candidato de otro partido mientras todavía esté en el proceso interno. Yo creo que ese es el amarre que el Partido Revolucionario Institucional los quería tener hasta la última hora, y entonces pues no te puedes ir o no te puedes ir a otro partido porque simplemente yo te tengo registrado aquí como candidato. El día de ayer rompe esa estructura, rompe ese esquema de derecho que le da a él la posibilidad ya de poder estar analizando las propuestas de otros partidos, si es que así lo decide, porque él dice que va a estar el día 5 de junio en la boleta electoral. Esto quiere decir que ya está pensado, que ya tiene por ahí una oferta definida, aunque está jugando con todos los partidos, ¿no? Está jugando con todos los partidos chiquitos que tienen por ahí la posibilidad de que lo puedan registrar. Al renunciar a la candidatura, deja sin efecto cualquier procedimiento. En esto, pues por ahí veo algunas declaraciones del doctor Grajales que ahora sí, pues ya vamos por la libre. No, lo que pasa es que pues está diciendo que se les adelantó, Fernando se les adelantó al juego, ¿no? No le salió la jugada que ellos querían de aguantarlo hasta el último momento para imposibilitarlo de que se fuera a otro partido. Se acabaron los tiempos, ya no pudiera irse. Exactamente. Se acabó, llegó el día 7, no hubo nada, y ahí es donde irrumpe el proceso y jurídicamente deja sin efecto esto, ¿no? Y pues he recibido esa solicitud, a partir de este momento pues ya
está sin efecto, pasaron ya las 24 horas que establece el término de alguna manera constitucional para contestar si es procedente o no. Entonces se allanó, hasta este momento ya el Partido Revolucionario Institucional está allanado a ese escrito. ¿Qué sucede? Bueno, pues a partir de este momento yo creo que el segundo paso que van a dar los Fernando y por ahí escuché también comentarios de otros actores políticos, la renuncia al Partido Revolucionario Institucional para estar en condiciones políticamente, jurídicamente están en condiciones, ya. Uh-huh. ¿Sí? Porque hay que tomar en consideración que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de las prerrogativas que le otorga el ciudadano, es votar y ser votado, ¿sí? Y no me puedes tú limitar en una ley secundaria que digas que no es que eres de un partido y ahora vas a estar en el otro, no. La ley superior es la que está por encima de todo, ¿no? Pero sin embargo, políticamente lo van a hacer porque, ¿qué va a suceder? Pues porque la gente que acompaña a Fernando Dávila obviamente va a ir, que son la mayoría priistas y algunos incluso son dirigentes de sectores, ellos van a ir en la planilla con Fernando. ¿Sí? Aunque el doctor Grajales dice que eso no tiene nada que ver, pues está adelantando algo que se llama crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque efectivamente sí va a haber, sí Fernando va a arrastrar a varios actores políticos que están apoyando su proyecto y que de alguna manera tendrá que renunciar a ser dirigente del sector y ser dirigente del propio partido. Incluso hay actores políticos que están alrededor de Fernando que fueron nombrados como delegados del partido de la convención, que son incluso son miembros del Consejo Político Municipal, ¿no? Y aunque las declaraciones del doctor yo creo que no las analizó, yo lo veo así como una situación que le ganó la emoción. Como siempre. Sí, fue más que líder, más de lo que siempre ha dicho que él busca la unidad del partido, lo vi contestatario. Y el contestatario, bueno, pues esos son los que de alguna manera estamos en los juzgados haciendo la defensoría de alguien, ¿no? Sí, sí. Es decir, el contestatario es el que arropa, arroja, declara, se va de frente, ¿no? Y que eso, pues en ninguna tabla o en alguna enseñanza o en algún libro que diga liderazgo, pues no aparece, ¿no? El líder tiene que dar la sensación de unidad, la sensación de confortabilidad, la sensación de apretar la mano a pesar de que por la otra le estén metiendo el puñal, ¿no? Entonces lo veo en una manera así como molesto, ¿no? Como que no sabe controlar sus emociones y que eso lo lleva a ser contestatario. Veo por ahí declaraciones en las que dice que le pregunta que si Fernando es valiente, dice que sí, tiene mucha valentía para la traición. No entiendo un líder de esa naturaleza. Entonces, y además, otra de que fuiste de un partido y te pasaste al otro. Entonces, cuando Fernando estuvo en la famosa burbuja de los cuatro, pues a mí se me hace algo así que el doctor tenía los ojos chiquitos o los pies de barro, porque no lo analizó en ese momento, ¿no? Los oídos de pescado, ¿no? Entonces, como el niño chiquito, ¿saben qué? Me llevo la pelota y a ver, jueguen a ver con qué, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Ese es el contexto, Iván. El primero, definir, salir de la inercia jurídica de estar participando en el proceso, salirse, dejar sin efecto esa situación para que no vaya a ser impugnado, el mismo camino que hizo Benjamín, ¿no? Uh-huh. Benjamín se sale, rompe con la coalición, se arropa un partido, que ahí no hay ningún problema. En la mañana me comentaban, oye, algunos, ¿no? Sí, me decían, oye, no puede ser impugnado. Le dije, no, lo que pasa es que él no entraría ya a un proceso de selección interna de un partido. Los partidos políticos, el proceso de selección de los partidos políticos ya concluyó. Sí, entonces, en este momento los partidos políticos que le están ofertando, según lo que él dice, para que sea candidato a la presidencia municipal, no lo están invitando a un proceso de selección con dos o más candidatos. Sí, sí. Ahí sí lo afecta. Uh-huh.
si fuera un proceso de selección, sí lo afecta. Pero ningún partido se puede ir ahorita a un proceso de selección, porque el proceso de selección para elegir al gobernador, diputados y presidente municipal, de acuerdo a lo que establece el CIPEO, concluyó. Entonces ahorita están en la etapa de registro. Como yo, partido, no celebré mi proceso interno, entonces yo puedo registrar de forma directa, exactamente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. Es el mismo paso que siguió Benjamín. Me comentaban incluso también el caso del que fue regente de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard sí fue impugnado. ¿Por qué? Porque Marcelo Ebrard participa en dos procesos de selección interna. Uh-huh. Primero, como militante del PRD, participa como aspirante a la Diputación Federal, y ahí no se la dan, y entonces va y se inscribe, se registra como miembro del Movimiento Ciudadano y se inscribe en el proceso de selección para los diputados federales. Entonces ahí sí estaba participando en un proceso de selección interna, y eso fue lo que lo afectó. Ahí sí le pegó, ¿no? Para hacer eso tiene que esperar 3 años para poder participar. En este caso no, porque no participa en una selección interna, va de manera directa, ¿no? Así están las cosas. Así las cosas, y precisamente vamos a escuchar lo que dijo el doctor Grajales en la entrevista que nos dio para Punto y Coma acerca precisamente de esta decisión que tiene Fernando Bautista y de lo que nos comentaba Bartolo. El contexto en general nos habla de que se pretende dar a la opinión pública una imagen de ruptura en el partido. No hay tal ruptura. Un actor político decide separarse hoy de las siglas que lo han cobijado. Sin embargo, creo que tenemos un universo en las listas nominales en donde Tuxtepec no solamente es un personaje, sino es un cúmulo de gente. Desde hace tiempo el voto corporativo no existe, los liderazgos se hacen, no se dicen de boca, sino se hacen. Nosotros estamos haciendo liderazgo en la calle, con la gente. Ya cada quien toma una decisión, y cada decisión va a hacer lo que tiene que hacer en su personalidad. Hoy el PRI está fuerte, hoy el PRI tiene candidatos ganadores, y que nosotros los vamos a demostrar con acta en mano el día 5 de junio. Fernando dice que el partido no quiso aprovechar, o no usó, o no vio, o no quiso ver la lealtad que le brindó. Lo vuelvo a repetir, lealtad de alguien que viene del PAN, lealtad de alguien que le da un aprecio a Samuel Gurrión, lealtad de alguien que le dice a Biel Pérez que sí, lealtad de alguien que se va con Alejandro Murat cuando no beneficiado, dice que no son leales. Creo que suena bisutería la palabra lealtad en algunas personas. Las lealtades no se hablan, las lealtades se demuestran, y en el hecho no está demostrando. No lo sé si sea obsesión, esas son cosas de él. No puedo hablar de su integridad como persona. Yo lo que puedo hablar es de su integridad como político del partido. ¿Le va a afectar? O sea, ¿ruptura o no en el partido? ¿Le afecta al partido? ¿Le afecta a la campaña? Naturalmente, todo voto, todo militante que se va del partido afecta. Pero hay que resarcirlo. Para llorar no estamos nosotros. Nosotros estamos para resolver. El partido hoy no se va a convertir en un partido que ande rumiando sus tristezas por las esquinas. El partido se tiene que convertir en un partido fuerte, en un partido que vaya a hacer de Oaxaca retorne el desarrollo. No podemos nosotros, lo vamos a hacerlo como los gatos, vamos a lamarnos las heridas y para adelante. No pasa nada. ¿Hay una cosa que está impidiendo que gente como él pueda ser candidato? ¿Que queden nada más los alcaldes que la que llama Copul? Pues yo creo que eso sería un argumento de todos los partidos, porque viene de otro partido que la cúpula tampoco lo dejó. Yo creo que dar razones de ese tipo no es. La militancia es la fuerte, la que decide. Si hoy se decide por un candidato que es diferente a él, es porque demuestra una capacidad triunfadora. El PRI hoy le apuesta a los triunfadores. Hoy está demostrando con encuestas en manos que es el que la gente en Tuxtepec quiere. Y bueno, el partido hoy toma esa decisión, y hay que respetarse también, porque también hay otro que está enfrente. No podemos hablar del otro cuando hay otro contendiente que también está demostrando que tiene esa capacidad. Con la salida de Fernando Ávila también hay gente que se va a comer como los integrantes de la comisión de enlace. Pues mira, yo ahorita creo que la entrevista, el que dice que se va es Fernando.
en el momento en que digan los demás, daremos las contestaciones necesarias, si es que hay que darlas. Si no, pues nos vamos caminando. Yo creo que el detenerse a ver los vientos adversos nos hace perder tiempo. O sea, ahí está, pues miren lo que decía presidente Bartolo, estas declaraciones del doctor Grajales. Pero también con quien platicamos, y esto es lo que también decía él, esta escalada de aquí sí desbandada, no pasó, por ejemplo, como con Benjamín a nivel estatal, que se hablaba de una desbandada de perredistas que al final no se fueron y que también ya se demostró que Benjamín se quedó con los muy cercanos, porque ni siquiera los que son muy cercanos y que son perredistas han renunciado al PRD. Pues también aquí se trataba de ver lo mismo, pero aquí sí, al parecer, va a suceder la desbandada de militantes, lo que decía Bartolo, que van a buscar evidentemente estar en la planilla, pero que son jefes o líderes de sectores que van a jalar gente. Uno de ellos es Benjamín Tomás, el ala de la UOSEP, que si usted recuerda aquí mismo en el espacio le presentamos esta conferencia de prensa, en ese día en el que todo el mundo salió a pronunciarse a favor de Fernando, UOSEP fue de los primeros que salieron a pronunciarse, con el ala juvenil, con el ala de los ambulantes y con la propia dirigencia priista de la UOSEP. Hoy es su líder, Benjamín Tomás, platicamos con él en la mañana precisamente también, y nos dice la posibilidad que hay y el compromiso que tiene y que el ideal que va a seguir y lo que va a ellos a dictar para los siguientes días con Fernando Dávila. Sí, así es, pues hay hicimos un compromiso, un pacto político con Dávila, de hace más de un año. Venimos también cuando hicimos el pronunciamiento, el apoyo hacia Alejandro Murat, pues, también hay que mencionarlo. Y pues no se dieron las condiciones como aspirante, como candidato a la presidencia municipal por el PRI. Pues yo veo que mucho cerrazón a los seguimos viendo los dedazos. Hemos hablado mucho de la democracia, pero ya hasta el día de hoy no se ha visto bien como se debe ser. Yo creo que ya es el tiempo de la que reine la democracia. Es el tiempo del pueblo, que decida el pueblo quién quiere el pueblo que sea su gobernante. Y eso es lo que está pasando. Ya me vengo a enterar que el compañero ya ayer hizo su renuncia al partido, pues y nos encontramos con esto el día de hoy, ¿no? Esto, como le cambias ese panorama, ya se va Fernando, finalmente queda Silvino. ¿Apoyarás ahora Silvino? Mira, sinceramente nosotros hasta en este momento no he recibido ni una llamada de nadie, ni del propio presidente del partido. Entonces esa es la razón, pues nosotros también la UOC tiene su voto duro y por eso si no nos llama, o sea, cuando hablo de la democracia, se acaba la borregada, todo eso, ¿no? El acarreo, todo eso ya con la UOC ya no va. Nosotros tenemos bien cimentado nuestra política, nuestro criterio hacia los partidos. Y dejo bien claro, o sea, la UOC ha tomado muchísimas veces acuerdos con partidos políticos. Y el caso de Valle Nacional, hemos tenido presidente municipal puesto por la UOC en Jacatepec, en Jalapa de Día, en otro estado. La UOC ha jugado con diferentes partidos. Entonces, por eso yo llamo la política son de acuerdos. Sí, el político que sabe hacer acuerdos, que conoce de la política, hace acuerdos y suma. Pero cuando no te llama, ¿qué haces? O sea, no eres importante para una persona. Entonces, pero hay gente que están esperando de que se sume uno en otra sigla. Así es, hemos tenido reuniones con la base, con la estructura, pero prácticamente no estamos tomando en cuenta. No estamos tomando en cuenta hasta en este momento. Pues nosotros somos libres, no tenemos compromisos con el PRI,
hemos coincidido. Digo, en mi vida política siempre he sido priista, pero hasta el día de hoy, la verdad, no he participado en ni una, pues tampoco voy a andar rogando a que me inviten, ¿no? ¿Había posibilidades que para donde vaya Fernando lo puedan seguir? Hay mucha posibilidad ya con Fernando, precisamente en un ratito más tarde, después que salga yo de mi trabajo, vamos a platicar sobre eso, porque ya él ya hizo su renuncia y hay un compromiso con él de llevar el proyecto Dávila a la presidencia municipal. ¿Mande? Claro que sí, o sea, en su momento pues lo haría, porque yo veo que no se está respetando nada. La democracia está por los suelos y eso eso ya el tiempo de hoy, con el tiempo de hoy ya no va. Bueno, pues así las cosas, ya está. Y bueno, pues se habla, evidentemente, que la próxima semana, también lo que podemos platicar esta mañana ahí mismo en el restaurante, que por lo menos el que dijo que sí es Ramón Herrera, y pues la parte que él le toca, que es la CNOP, él habla de que también pues él va a seguir a Fernando Bautista. Entonces, pues en eso, y los demás, pues ya estamos en la sintonía de que esta próxima semana van a empezar la desbandada de militantes, y que pues, como insistimos, tienen gente porque son líderes de sectores del partido que, como lo escuchamos que dijo Benjamín Tomás, tienen su voto duro, tienen su gente, tienen a la militancia que la van a llevar atrás de Fernando Bautista Dávila, y bueno, pues termina siendo esto entonces lo que estás platicando, ¿no? De estos movimientos que van a hacer en los siguientes días. Sí, definitivamente, ¿no? Fernando habla de un proyecto y en ese proyecto pues le están apostando también ellos, ¿no? Estos personajes, pues aunque diga el doctor que se les ha invitado, pero pues no los he visto, o no los he visto alrededor de Silvino Reyes, y obviamente que pues ellos le están apostando también a su futuro político, y si van a ir con Fernando, se la van a jugar con Fernando, porque los está tomando en consideración. En pocas palabras, vaya, ellos van a ir, ellos o quienes designen, en la planilla de Fernando. Sí, claro. Pues ese es el proyecto, ¿no? No es el hecho de que no se le haya acercado al doctor. El doctor Grajales dice que sí se les ha invitado en un video que vi por ahí, sí, de Sonar Radar. Ahí Benjamín le contesta al doctor, aquí lo tengo enfrente y le digo en su cara que a nosotros nunca nos ha invitado a los eventos que se organizaron con motivo de la visita de Alejandro Murat. Y yo vi incluso a Benjamín en varios recorridos que hizo Alejandro Murat en la cuenca del Papalapa. Lo vi en Cosolapa, lo vi en Temazcal, lo vi aquí en Tuxtepec, muy pegado al proyecto de Alejandro Murat, ¿no? Entonces, bueno, pues así están las cosas, y ese es el dime y direte que, sin lugar a dudas, va a tener toda esta secuencia de aquí al día 14, que se decida por qué partido va a participar Fernando Bautista. Así es. Bueno, pues hacemos entonces una pausa, regresamos, tenemos todavía un poco más de información para ustedes. Informativo, punto y coma. El informativo de la noticia está en punto y coma. Búscanos en Facebook como punto y coma. Y síguenos en Twitter, @.y_coma_OAX. Búscanos en YouTube como punto y coma. Informativo, punto y coma. No busque más ni arriesgue su patrimonio. Su vehículo debe ser reparado con piezas originales. Para refacciones originales, búsquenos en Refaccionaria El Pistón. Todo en la marca Nissan, en nuestras dos tiendas en 5 de Mayo y en Boulevard Benito Juárez en Tuxtepec, Oaxaca. Tenemos servicio a domicilio. Llámenos al 875-7387. Refaccionaria El Pistón. Atendido por su propietario y amigo, Fernando Bautista Dávila. Cherra Bar, una tradición de los tuxtepecanos. Disfrute las mejores cherradas del mundo y sus platillos exquisitos de carnes en un ambiente familiar.
4 pantallas para disfrutar de su deporte favorito, vinos importados y del país. Su personal lo atenderá como en su hogar. 5 de mayo, esquina Guerrero, en Tuxtepec, Oaxaca. Lunes a sábado de 12 a 12. Esto es nuestra tradición, hecha un estilo de vida. Cherra Bar. De Bodega, siempre pensando en ti, te ofrece un extenso surtido en frutas y verduras, carnes frías, lácteos, dulcería, desechables, abarrotes. Contamos con servicio de mayoreo, área de vinos y licores para esa ocasión especial. Servicio de papelería en nuestra planta alta. Disfruta del sabor de nuestro pan, elaborado en nuestras instalaciones. Promociones toda la semana. De Bodega, de la avenida 20 de noviembre, en Tuxtepec, Oaxaca. De Bodega, de Bodega, de Bodega. Centro de Especialidades Médicas, Fentanes. Doctor Sergio Sánchez Fentanes, urgencias médicas, ultrasonido, colposcopía. Doctora Iris M. Velasco López, ginecología y obstetricia, ultrasonido, colposcopía. Doctor José Alfredo Sánchez Fentanes, urgenciólogo, intensivista. Doctora Blanca Irma Díaz Díaz, pediatra. Compare precios y llámenos. Teléfonos 875-7748, 87-797-11. Servicio las 24 horas. La más alta calidad al mejor precio. Avenida Reforma número 493, Colonia La Piragua, Tuxtepec, Oaxaca. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Bueno, fíjese que Alejandro Murat este día ha nombrado al señor Celestino Alonso Álvarez como coordinador general de su campaña, en sustitución de Biel Pérez Magaña, quien, bueno, pues sabemos, es el nuevo subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal. El candidato de la coalición, precisamente Juntos Hacemos Más, Alejandro Murat Hinojosa, nombró este día a Celestino Manuel Alonso Álvarez como coordinador general de la campaña de los partidos Revolucionario Institucional, el PRI, el Partido Ecologista de México y Nueva Alianza. Con una amplia trayectoria política y en la administración pública, Alonso Álvarez se une al equipo de campaña para continuar con el plan de trabajo de Alejandro para hacer del Estado un Oaxaca productivo, incluyente, seguro, sustentable y moderno. Esto sucedió esta mañana, y es que, bueno, pues también en Pochutla estuvo por allá el candidato del PRI y, señaló ante miles de personas en Santa María Pochutla, Oaxaca, quienes refrendaron su apoyo para ganar las elecciones del 5 de junio próximo, que Oaxaca es su causa porque es la causa de su tierra y de las familias oaxaqueñas, y por ello va a levantar el puño para garantizar la salud, educación, empleo, vivienda y oportunidades de bienestar. Murat Hinojosa se comprometió a ser el gobernador que arranque las grandes reformas que requiere Oaxaca para dejar atrás la historia de pobreza y omisiones que mantiene a los oaxaqueños en los niveles más bajos de ingresos, de empleos, de salud y de bienestar. Los simpatizantes de Alejandro Murat Hinojosa abarrotaron la Plaza de las Golondrinas de este municipio. Ante las muestras de apoyo, el candidato dijo que esta elección se trata de hablar con el corazón y con la verdad, de decir lo que sentimos, porque dijo, vamos a tener un gobierno que esté cercano a la gente y que sirva a la misma y que funcione de manera regional para que los ciudadanos no tengan que ir a la capital del estado a tocar una puerta que nadie les abre. Cobijado por el cariño y muestras de afecto de las mujeres costeñas, recalcó su propuesta de que el gobernador y los secretarios estén al menos 2 días a la semana en las regiones de Oaxaca para atender con prontitud las demandas ciudadanas y para resolver los problemas que enfrentan los oaxaqueños. Dijo que esta lucha por Oaxaca, para que las familias de este estado puedan vivir plenamente, es la que está emprendiendo, por lo que ya no se va a permitir más abandono a los centros turísticos de la región de la costa, que le dan sustento a miles de familias en Puerto Escondido, en Huatulco, en Pochutla, Puerto Ángel, Zipolite y Mazunte. En el acto, María de los Ángeles Silva, representante de Puerto Ángel y de las mujeres de la costa, le dijo que en este centro turístico es básico tener agua, drenaje, plantas tratadoras, porque dijo que es de vital importancia por los niños y las enfermedades. Necesitamos un hospital digno. Este hospital es regional, pero no tiene equipamiento y la gente se muere o espera 1000 años. Tiene nuestra confianza, le dijo, nuestra fe. Su mirada y sus palabras son suficientes para mí, le dijo, y yo sé y escuché que va a terminar la carretera a la costa. No sabe cuánto se lo vamos a agradecer porque nos va a ayudar mucho. Necesitamos un mejor servicio de recolección de basura, dijo. No podemos vivir en la suciedad. Usted es nuestro gobernador
y cuando gane acuérdese de nosotros, le dijo esta joven empresaria. Esto sucedió, pues le comentaba, allá en San Pedro Pochutla, en donde el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Murat Hinojosa, estuvo en esta gira. Y bueno, pues ya escuchamos usted estas peticiones que tiene el pueblo, que se repiten en muchas de las regiones del estado, que le están solicitando pues servicios, sobre todo, y que Oaxaca tenga acceso a los servicios básicos, precisamente como el agua, el drenaje, la electrificación. Oiga, quien también anda en actividades es el doctor Sergio Sánchez Fentanes, el promotor de la soberanía nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y es que dijo que al grito de viva la cuenca del Popolopan, viva Morena, viva Oaxaca, miles de personas celebraron la visita de Andrés Manuel López Obrador, presidente de este Comité Ejecutivo Nacional por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, y de Salomón Jara Cruz, el candidato a la gobernatura del estado aquí en Tuxtepec. En esta asamblea informativa, el promotor de la soberanía nacional en el municipio, Sergio Sánchez Fentanes, agradeció la presencia de todos los militantes y el esfuerzo conjunto de las diferentes autoridades de Morena en la cuenca del Papaloapan. Comparto, dijo con Andrés Manuel, la necesidad de tomar nuestras manos todo el cambio para la región. Comparto con López Obrador la vocación por servir al pueblo y rescatarlo de la corrupción y evitar el despojo del que están haciendo las reformas estructurales al país y a nuestro municipio Tuxtepec, sostuvo Sánchez Fentanes. Andrés Manuel López Obrador en su mensaje aseguró que Morena se creó como partido político porque quienes realmente mandan en el país ya tienen secuestrado al gobierno, a los medios de comunicación y a los partidos políticos, y por eso se necesitaba un partido del pueblo y para el pueblo, por lo que ratificó que Morena es el único partido de oposición en el país. Que se oiga bien, que se oiga lejos, todos los demás partidos son paleros, unos más, unos menos, solo hay un partido independiente, un partido del pueblo, aseguró. Pidió además confianza en los promotores de Morena, que trabajan arduamente en la cuenca del Papaloapan, y en el candidato Salomón Jara Cruz, de quien dijo si es oaxaqueño y si ha caminado Oaxaca. Les dijo a los asistentes, aquí les encargo al doctor Fentanes, que es un hombre de trabajo y vocación, es el promotor de la soberanía nacional en Tuxtepec y un hombre de principios que quiere el desarrollo del municipio. Así lo anunció Andrés Manuel López Obrador ante los presentes, a quienes alentó a no dejarse vencer por la desesperanza de los malos gobernantes. Salomón Jara dijo en un breve mensaje en zapoteco este sentir del orgullo que tiene de su origen indígena y aclaró que los candidatos de otros partidos no nacieron en la entidad, por lo que no pueden decir que aman a su estado. Vamos a salvar a Oaxaca, dijo, de la corrupción, de las mentiras y de todo el daño que le han hecho por tantos años. Durante la asamblea informativa estuvieron presentes las diputadas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por la 29 legislatura, Distrito Electoral, Aleida Alavés Ruiz. También estuvo Nancy Ortiz Cabrera, presidenta del Comité Ejecutivo en el estado. Los promotores de la soberanía nacional, Sergio Sánchez Fentanes de Tuxtepec y Laura Estrada Mauro del Distrito 02. Amalia e Irineo Molina Espinosa en Chiltepec, Filemón Hernández y Ángel Domínguez de San Felipe Usila, Isidro Ortega en San Lucas Ojitlán y de la presidenta del Consejo Político Estatal de este partido, Irma Juan Carlos, que, bueno, oportunamente le dimos a conocer aquí en Punto y Coma, estuvo presente por acá Andrés Manuel López Obrador. Con esto hemos llegado ya al término de este espacio de noticias, cerrando ya la semana y bueno, pues esperando la agenda de lo que va a suceder en las siguientes. Ya el próximo jueves se cierran los plazos para que los candidatos a presidente municipal se registren, así que seguramente será una semana muy movida para todos los partidos en cuanto a los registros para los presidentes municipales. Gracias. Muy buenas noches, excelente fin de semana y aquí nos vemos el lunes a las 8 de la noche.